sí, lo hemos aprendido mucho de trabajar la madera. Bueno, yo ya mi tiempo que tengo, ya para 4 años ya, no sabía nada de trabajar la madera hasta aquí llegué a aprender. Así vamos aprendiendo de los que van saliendo. Aquí aprendí, aquí aprendemos entre los compañeros. Digo. Viene una cosa, viene cualquier cosa y aprendí uno. Sí. Cualquier dibujo que uno quiera dibujar, lo hace en madera. Una semana me tardo, es un poco laborioso por las caritas que hay que darles con calma y tener paciencia. ¿Sí? Pasa la canteadora y se hace un tipo cuadrado. Entonces ahí se va calcando, se va dibujando. Y viendo otra imagen o cualquier otra cosa, ya le vas haciendo los acabados, los detalles. 3 días queda. Trabajamos, ¿sabes cuenta? Nos tendemos a trabajar lo que es lunes, martes, miércoles. Ya para el jueves que viene la visita, pues venderles algo, ¿no? Para ir comprando nuestro material. Más que nada eso. Es un trabajo que nos pidieron de afuera. Hay que terminarlo ya. Son para unos servilleteros, para unos 15 años. Entonces sacan las puras letras, luego las lijo. Y ya al último les pongo pulidor para que queden brillantes. Una forma de entretenerse aquí, pues pasar el día, si uno no hace nada, se la hace eterno el día. Él es el maestro. ¿Ah, sí? Maestro, dígale, ¿cómo está el rollo? Es una cegueta de pelo. Sí, pues se las mando a traer de afuera, por nuestro tapo que llevan aquí. Bueno, numeradas por atrás. Todavía les falta el papel. Como esa, ha hecho como 5 ya. ¿Las vendes? Sí, ya se han vendido. La mandamos allá afuera. Y bueno, yo lo mando con mi familia. De hecho, mi mamá viene. De hecho, pues yo traigo una condena muy larga. Son de 42 años. Es algo duro, pero hay que ir asimilando. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. 22 años. Llevo 4 años. No te das cuenta de que para darte te quiere tu familia. Yo de hecho allá afuera de mi parte. Yo pensé que mi familia no me quería. De hecho, yo cuando caí aquí dije, no, pues no me van a venir a ver. Fue todo lo contrario, o sea, yo acabé de estudiar la secundaria aquí. Pues era bien canijo también. O sea, le contestaba a mi mamá y todo eso, pero al llegar aquí he reflexionado y más que nada te la aprecio y la amo bastante, más que nada. Qué bueno. Y aquí te das cuenta de los amigos. Mis amigos eran los de parranda nada más. Esos ahí se quedaron. Esos ya no son amigos. Que le echen ganas y que le hagan caso a su mamá y que no se metan en lo que es la droga, el alcohol, todo eso. No creo que se pongan a estudiar y que le echen ganas porque es algo difícil estar aquí. Sepas que le hacen el primer guapango que le hacen, se lo hacen a Veracruz y Tamaulipas, porque dice él es Jarocho Moreno, yo soy paibo y soy trigueño, tú eres rey del Papaloapan y yo del Pano Colueño o Bello. Para hablar de las huastecas, si hay que haber nacido allá, saborear la carne seca, un traguito de mezcal y se va. Porque hay sones huastecos muy bonitos, que por ejemplo está un son que se llama Los Chiles Verdes. Está el canario, ese nada más se canta, no se toca, no, nada más se toca, no se canta. Ese lo utilizan mucho para cuando van a llevar a algún difunto. Dentro de lo huasteco hay son huasteco y hay huapango. Ya las chamacas que enseñamos y el trío que hay son dos muchachitas y un varón. Y ese trío ya está registrado como flor huasteco. De su mamá también, son los de aquí. El violín es la alma y la guía del trío, es el que lleva todo. Porque el violín te apunta, tú tienes que darlo aquí.
bullanguera que es esta, ¿eh? Pues invitamos a la gente, invitamos a los amigos, invitamos a todos los compañeros que están fuera, que se han ido de Zuluamo, que se han ido a trabajar y que regresan, sobre todo cuando son nuestras festividades, nuestras fiestas religiosas, nuestra Feria de Marzo, nuestro grito de independencia, y pues que vengan a Zuluamo, a esta gran tierra, a este gran municipio de tradiciones, de cultura, de trabajo, donde siempre estamos con los brazos abiertos, donde siempre queremos que esa gente que se ha ido y la misma gente que está aquí en el municipio, pues venga a seguir reconfortando lo que es este gran pueblo que es Zuluamo. Soltero.